Welcome. ¡Pam, pam, 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 pam! Pero bienvenidos a ¿dónde? Bienvenidos a... ¡Sorbito de opinión! Bienvenidos. ¿Cómo están, amiguitos? ¿Qué les pasa? ¿Están así? Bienvenidos. Vamos al garete, arriba, papi. Tú siempre tienes la intro, Pepa. Descarado de mierda. Te estamos esperando. Estaba esperando la pregunta de cómo estamos. Ah, ya, ¿cómo están? Empiezo por mi diestra. ¿Qué traen? ¿Cómo están? ¿Qué traen? ¿Y cómo se sienten el día de hoy? Empiezo a mi diestra, por favor, caballero ilustre. ¿Cómo estás? ¿Qué traes? ¿Y cómo te sientes? Estoy bien. Muy bien. Emocionado. Se nota. Hace unos días salió nuestro sketch y salió también, presentamos el calendario de la Liga Pro, que hicimos este mix. Salimos en Star Plus, no sé si sepas, pero para mí es como que algo, un detallito tal vez. Por supuesto. Para mí es un, algo ahí. Ya algo no soy humilde. Estuve, ya no, estuve, humilde. Ese día estuve muy contento, muy contento. Por supuesto. La gente por ahí también me puteó un poco, pero los comentarios positivos fueron muchos más. Así es. Así que ando contento. Este fin de semana tal vez me vaya a la playita a celebrar. No. Porque a tomar el sol. Me quiero broncear ya que la otra vez me dijo pálido esta maldita. Bien. Y ahora, ¿qué traes a este programa el día de hoy? Traigo la idea de venderme con el tema que vamos a... Voy a ser 100% real. Dios mío. Hoy me levanté 100% real. No, me encanta. Fake. Ya no vas sin a decir... filtro. Ya no vas a decir... Tú viniste hoy modo diva... Sí, muy agrandada en el grupo. Muchachos, ya me metieron al grupo de WhatsApp. Sí, ya. Un aplauso, bravo. Ya es menos recién llegado ya cada bautizado, vez. Está yo pongo la botella la siguiente vez que nos veamos. Muy bien. ¿Y muy por bien. Qué creída? ¿Qué te pasa? Así dijo en el grupo. Es que venía agrandada porque se reunió con la manager antes de venir acá y por eso iba a llegar un poquito tarde. O sea, sí, solo le preguntamos, Vivi, disculpen, ¿cuánto llegas? Yo acabo de salir de una reunión con mi manager en este momento de negocios, ¿entiendes? Entonces, porfa, ya voy ya llegando. No, ¿sabes qué? Yo sé que ustedes son bien hijueputas y por eso dije eso. Yo no lo leí así, te lo juro. Dije eso porque pensé que iban a pensar que iba a llegar tarde porque me quedé dormida, porque me ya olvidé. No es la Vivi de antes, se dan cuenta. Y ustedes lo están viendo, aquí nadie está diciendo nada. Ustedes lo están por viendo. Suerte pueden retroceder a los demás videos y darse cuenta de la evolución a lo que fue la diva. Así es, al principio venía con blusas con hueco, todo ese tipo de cosas, sí. Los zapatos dañados. Ella era humilde. El pelo era en canje, ahora cobra y bastante y aparte oye, se hace ¿qué tienes pelo. En contra del canje? No, está bien, encanta, está, bien, canje. Está bien. Yo vivo del canje. Pero ya evolucionó porque ahora... Tiene el canje y cobra y claro, durísimo. Es una cosa, mire, y si es te das cuenta, puta, y si te das cuenta, ya no Daniel, lloran las mujeres. Y si te das cuenta, se está empezando a mimetizar con Lu, ya viene en hoodie. No, cállate. Antes venía con sus blusas que eran de este tamaño las blusas. Aquí la tengo. Oye, te están encamando, Vivi. Mira, pero se la esconde. Con ella esconde lo que es realmente. Aquí está. Ella ahora esconde lo que es realmente venía para tapapezones, para ponerse una carcasa de Lu. No, ya me voy a quitar. Qué feo. Esto no, ya está... me voy a quitar. ¿Cuánto has cambiado? Ya me voy a quitar. Ay, los hoodies mira, son ya máximo. Se deja el pelo más larguito. Sí, pero ¿qué es? Lo ya, chicos, basta. Chicos, no vean eso. Los, yo no los aretes son de orégano. Sí, esa huevada no es bisutería, eso es de orégano puro. Oye, me costaron $2 no esta huevada. No te entiendo, eso es pesado. Orégano. Oro. Si costara $2 estos anillos, haría esto. ¡Uy! ¡Papi, Spider-Man! Así, la práctica. ¡Wow! Lo agarró, pero como... Sabe agarrar. Aquí comprobamos que Daniel sabe agarrar. ¡Oye! Las llaves, el carro. Cuando lanzan las llaves, al lado. Jugaba béisbol. Claro, de repente huele una teta y también, así. Bueno, es una man irrespetuosa. ¿Por qué razón volaría una teta? Pero a ver, pero déjenme seguir en orden, chicos. Conservemos el orden y la paz en este programa. Por favor, Vivi, continúa. ¿Cómo te sientes? ¿Qué traes? A ver, yo vengo emocionada. Emocionada porque creo que este es el primer capítulo con nuestro nuevo compañerito. Oficial. Feliz en los cuatro, como el feliz boy. Sí, yo siento que hay que hacerle... Un bautizo. Uy. Yo creo que hay que hacer un bautizo, pero no sé cómo. ¿Cómo hacerle la limpia que también? Que diga la gente, que la gente lo diga en los comentarios. Ajá, ¿qué tipo de ritual tenemos que hacerle a Daniel para que ya se sienta bienvenido? No me esté metiendo en huevadas como Luciana. ¿Será que poner bañarlo en leche? ¿Será? Es que la gente sabe. O como los pilotos que lo bañan en aceite de motor viejo. De motor viejo, ¿no han visto? De ron. De ron, de alcohol. Baño de ron. Un baño de sí. Ron. Pero ya sé. Con gafas. Otra vez, con gafas. Ya sé. A ver, ya sé.
Hagamos un flow ya bautizo. Sé, ya, bautizo. Lava cara, cabeza, ron. ¡Fum! Lo bañamos en ron. No, yo creo que eso es un poco... Ya. Buenísimo, sí. Sí, una lava cara y la cara. A mí me gusta el Ronaldo. Sí, ¡fum! Es como, ¡ay, se sacude! Ya, alguna marca de ron, si quiere formar parte, puedes escribirnos. Del bautizo de Daniel Reynoso. ¡Ay, yo traigo los recuerdos del bautizo! Para tú eres la madrina. Ya, los tres somos unos penecitos. No. Chiquitito, unos penecitos, unas bolitas de fútbol. Sí, así. Ay, así. Tenemos los recuerdos de Daniel, del bautizo de Daniel. Yo me adelanté. Aquí está. Pero ya llegamos a ti. Espérate, maldita. Sí, estamos lejos. Devuélvele la teta. Déjala. Al que lo saqué porque Alexito dijo, ¿por qué una teta volaría? Y yo, una teta podría volar. Muy bien. Bueno. Entonces, así te sientes, así estás. Y bueno, así bien. Emocionada. ¿Y estoy okay. emocionada porque tenemos a nuestro nuevo compañerito. Así ¿y qué? Es. ¿Qué traes? Cómo... No, ¿qué traes? No has dicho. ¿Qué traes? Ay, ¿a qué traigo? Aparte de un hoodie para parecerte demasiado traigo, a Lu. Yo también traigo la verdad hoy día. Wow. Vengo sin filtros también. Oh. Porque esta Vivi 2024 viene más grilla que nunca. ¡Para! Yo no entiendo. Y lo peor es que después, Daniel, ella nos echa la culpa y dice, es que ustedes me molestan. Y ella solita le era, vengo más grilla que nunca. Sí. ¿Qué? Ustedes, señores internovidentes, no tienen idea las veces que la mamá de Vivi, cuando la he visto, me ha sentado a darme catequesis de por qué me trata a mi hija así. Usted me le dice esto, ella no es... Y ahorita viene... Así, la Vivi, vos no más puta. Yo pensé que iba a decir, vengo, la Vivi más real. Así. Dijo grilla y eso es otro escalón. Es verdad. No, es verdad. No. La grilla efectúa otro tipo de cosas. A veces no mido lo que digo. Por favor, pueden borrar eso. No, empezaste. No. Mano negra ahí. Bueno, entonces, a mi izquierda, Lu, ¿cómo te sientes? ¿Cómo viniste? ¿Qué nos traes? Feliz, emocionada. Es el mismo universo, chucha. Sí. Me está copiando. Sí. Feliz, emocionada por compartir con Daniel un programa. Yo nunca he tenido un programa con Daniel. Le valimos entonces... verga, Vivi. No, espérate. Ah, y ahorita con mis compañeros completos, somos los cuatro fantásticos, como nos pusieron en los comentarios. Felices los cuatro. Pues hablando de eso, no quiero tengo que me un regalo para ustedes. ¿Pero qué traes? Eso es lo que traes. Eso es lo que traigo. Regalos. Regalos. Wow. Qué lindo. A ver. Bueno, este regalito. Se nota. A ver cuál quiere cada se uno. Se nota quién gana más de todos aquí. Les voy a. Sí, pues. Sí, ni creas, está pagando el canje. Les voy a dar. ¡No! Capaz, Gustavo. Eso es una historia. Ahí donde tú ves esas tres bolsas son una historia. Y dos gambas aparte. Se pegó un vivazo. No. Un vivazo. A ver, no, 0%, no es verdad. Esto lo compré y apoyo esta marca local, a mí me encanta. Ay, es riquísimo. Y ahí lanza el gang. Apoyo. Sí, la conoces. Esto lo compré apoyo porque esta marca es para local Vivi. Que me está dando y tiene los mejores 8 gambas por este momento. Wow, qué lindo. Este es para Alexito. Wow. A ver. Y este es para Daniel. Y es para que su año empiece, como fuera joda, yo siempre les hago esas bromas de respirar y todo. FDJ. Es para que wow, es para que la prendan, respiren y no saben lo rico que huele. ¡Ay! Delicioso. ¿Qué tal? Huele rico. Qué rico. Huele delicioso. Azúcar de mango. El de caramelo de fresa. A ver. Wow. Wow. Rico, riquísimo. ¿Verdad? Y bueno, es para que la prendan y hagan un poquito de yoga, así, se relajen, sí, respiren. Ahorita para ambientar relajación en su vida. Yo tengo miles de esas velas, me encanta. Muy rico, gracias. Muy rico, gracias. Un aplauso para la carismática Lu. Muy bien. Ha traído. Eso traigo. Regalos. Traigo olores, traigo esencias. Muy bien. Wow. Traigo ambiente. Pero para mis panas, las esclusas nada me les traen. No. No. Yo me siento uno de ellos. Este fue un, chicos, la próxima les traigo un regalo. Este fue un regalo de bienvenida a Daniel. Y yo también tengo una, entonces todas es el guasipichay de Daniel. El guasipichay. Estamos en guasipichay. Me gusta el regalo de bienvenida. Me gustan los regalos de bienvenida a mí. Muy bien, entonces en tal caso, bueno, nadie me pregunta a mí, es ni bolsa nunca. ¿Tú qué traes? ¿Tú qué traes? No, primero, gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, estoy muy bien. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Buenas noches. Estoy muy bien. Good afternoon. Exacto, estoy muy bien, con un poco de hambre, la verdad no les voy a mentir. Yo también estoy me con cago hambre. De hambre. Me cago. Y si Vivi se caga de hambre es un problema. Sí. Me se queda vacía. Chuta. Entonces, vengo con hambre. Luego, ¿qué traigo? ¿Qué traigo mucha predisposición, mucha buena energía. ¿Y cómo me estás siento? Estás vibrando alto. ¿Y cómo me siento? Estoy bien. Ya dijiste, estás bien. Estoy vibrando alto. ¿Qué más? Bueno, estoy bien. Que traigo mucha más disposición. ¿Y cuál es la tercera? Ya nada, no hay más. Ya nada, siempre respondieron tres. Sí. Ustedes sí. Siempre respondieron pero, tres. Pero ya que les estoy diciendo que traigo, traes el tema también de hoy día. También traigo el tema de hoy, señoras y señores, que agárrense. ¿Cuál es? Por fin vamos, ya vamos a empezar, chicos, sí, por si acaso. Ya vamos a empezar. Después de todo. El tema, después de tanta huevada, tanta gincana, el tema de hoy es...
¡Zum! Los juegos en las chupas slash reuniones. Ay, es un tema que me gustó, aunque se me complica porque no salgo mucho, pero la, ahí está, la, y no quiero darle transparente, bueno, que ibas a traer tu verdadero yo. Sí, ahora no salgo. Empezó mucho. Con, a ver, un amigo me contó. Ya que ya que tú dijiste que en el 2024 vienes como vienes, yo vengo cambiado. Todo lo que pasó 2023 para allá, borrado es completamente. No estoy soportando. No voy a repetir Basile, no voy a repetir nada, no, todo eso quedó un mensaje atrás. A la comunidad, un mensaje pero a la comunidad. Pero si vas a continuar de en lo, búsqueda. Y todas las manes que vacilaron con Denise, claro, que ven el programa por él así. ¡Ay! ¡Ay, no, pásame un trapo que estoy mojada por gusto! No, no, ahorita el live ahorita bajó de 2,000 espectadores a 4. No. Todas las ex de Daniel viendo el programa. ¿Sabes cuántos corazones estás rompiendo, verdad? Pero Daniel, ¿sí sabes cuántos corazones estás rompiendo? No, antes rompías otras cosas. Eso, ahora estás rompiendo eso que corazones. Eso quedó en el pasado, ahora solamente 2024. Solo lo del 2024 se va a poder repetir. Bueno, en tal caso se receptan ahí carpetas, dices tú. No, ando en otras, ando en otras. Ay, mira, es que ando trabajando mucho. Claro, tienes tiempo. Y el toque de queda es a las 11, me levanto temprano. El toque de teta. Oye, no, me estoy levantando. Confirma, 5:30 estoy en el grupo. Que es hueputa, ya no me puedo dormir. Y a las 11 de la noche ya estoy dormido, entonces no me da tiempo para huevadas. Estoy hecho el sano, volví al gimnasio. Es que ando... nos quitaron las horas, pues, de hacer huevacio. Que sí. A las gárgolas nos quitaron las horas. Sí, pero... A mí de alguna manera me tiene seteado tranquilo el toque de queda. Pero igual, a las chupas que iba lo daba todo. Yo lo daba todo. Ok, Vivita, tú, ¿qué tiro? ¿Las chupas, las reuniones? A mí me encantan. No, pero ¿sabes por qué? Ella ya lo dijo al inicio, ¿por qué se sorprende? Pero la viste, ya, o sea, a mí me encanta. Así yo vi, eso yo vi. No. Todos vimos. No, pero todos créanme vimos. Que es pura fachada, porque a mí se me hace así también. Cuando toca jugar esas huevadas, porque son fuertes esos juegos. ¿La que te huevas? Te ponen... Oye, ¿la que te huevas es? Oye, es que te ponen tranquila. En ciertas situaciones fuertes, sí. Que tú no vives a diario. Claro. O sea, son momentos que te cuestionas de tus gordo. Amistades. Esas claro, cosas es que te piden hacer cosas... Desubicadas. Sí, de la nada, date un beso de 5 segundos con tu primo. Entonces, ya. ¿Qué? Obviamente. ¿Quién juega esto? ¿Con quién juega? No, un primo. No, escucha. Nadie chupa entre primos. No, ¿qué dijo? Te hacen hacer huevadas. Yo sabía que la gente de ese colegio era rarísima. No, yo ni siquiera tengo primos de mi edad. O sea, peor esa huevada. No tengo primos que no. Es raro e ilegal. Es raro e ilegal la huevada. Antes era solo raro. Ahora es raro e ilegal. No, o sea, esas cosas raras. ¿Y qué cosas no. raras, pues? No nada, pues. Ya, o sea, enciérrate en el closet. Claro, ya un buen tiempo. Uy, eso claro. Es y también cosas claro. Súper como lo que nos pasó en la chupa que estuvimos. Uy. Demasiado. Uy, aguanta. Pero no, esperen. No, pero déjeme contar. Cosas antihigiene. Ya, que es como... Ahí tú te morías. Ahí se moría, yo, Daniel. Escúchame, yo cuenta no uno de los retos. ¿Cuál fue ya, uno de los retos? Uno de los retos era... Yo te he escupido, sí. Tomar un vino... Hacer gárgaras con el vino, hacer así. Devolverlo. Devolver el vino y se lo toma otra persona. Se lo tomará tu madre, le digo. Se lo tomará la señora que te dio la vida. Y lo yo, hizo. Y lo hizo. Le voy a contar algo. Le voy a decir algo. El hecho, para mí, el hecho de que ella ya haya tomado de ahí, sin las gárgaras, sin nada, ya no puedo. Yo no puedo tomar a veces del vaso, del trago, del agua. Es de parte de Daniel. De bueno. Gente con la que he estado. Es un tema muy, claro. Muy absurdo dentro de mí, pero se me complica. Lo trabajo con mi psicólogo. Un saludo, todo bien. Cóbrame más barato y hacemos canje, como dice Luciana. Tengo una pregunta entonces para ti, Daniel. ¿Qué pasa si en este momento Vivi le sale una llamada, se va, contesta, Lu se va, no sé cuántito, las esclusas también salen y yo, oye, empiezo a conversar contigo y de repente me ahogo, me caigo? Respiración morirás, boca a boca. Morirás, mija. No te creo. Morirás. Me deja... No, en el pecho. Ni lo pero pensó, ¿por qué? Le valí ¿pero por qué paloma. ¿Es el éxito? Porque si fuera yo, si fuera Lu. ¿Qué pasaría ahí? Morirás. No. Ay, por favor. Ay, por favor. Daniel. Yo por eso no beso seguido. Porque me beso seguido. ¿Qué se quiere este tipo, puta? Ya no le creo nada. Me choca un poco la idea del intercambio de gérmenes. Está rico. Este más se mete otra cosa a la boca y. Literal. Y aparte, como que, yo qué sé. Compartimos algo, si no sé, una pizza, el vape, lo que sea. Y después, cuando le pido agua, me hace así como que no me quiere dar. Yo,
pero dame un poco de agua. Ese era, o ayer tomé agua de su vaso y me dice, esa era mi agua, no era la tuya. Y se vuelve a servir otro vaso. Sí, como oye, que... Oye, yo le compartí un bolón a Daniel y Daniel no quería comer de mi cuchara, la fue a lavar. ¿Pueden creer? Es sí, que no, se ve... No. Daniel. Pero si lo vieran en las discotecas, ahí sí que comparte germen... ¿Ves? Está calladito. Papi, yo no voy miren, a decir nada, porque conmigo no has compartido nada. No. Imposible. Primero que nada, tú no me has visto en discotecas en esas. Y tú tampoco. Nadie me ha visto. No, en discotecas no te nadie he visto. Visto. En chupas en casa, sí. Nadie me ha visto en discotecas. Tú tampoco me has visto. Ya. No, bueno, yo quiero preguntarles qué es lo más bizarro que a ustedes le han pedido hacer en una chupa. O sea, en un juego. Porque es típico del desafío. Pero empecemos así desde los típicos de cuando éramos más chiquitos. Como que... Yo no, por ejemplo, me acuerdo que... No, chiquitos, 14, 15 años. ¿Tú chupabas a los 14 años? No, 14, 15 años. Y esos son los juegos de chupa, pues. Sin trago, sí, pues. La típica que era nada así. Pero ¿cómo se llama el hijueputa programa? Se acabó el título de esta huevada y nos vamos a la casa, pues. Editen esta no, huevada. Dijo juegos en chupas y reuniones. En reuniones, pues. ¿Sí o no que dijiste chupas? No, slash reuniones. No. Pero reuniones pero con alcohol para brillar. Por eso, reuniones. Por eso, la botella no es con trago. Es de la que se tienen que besar las dos personas que ya, están pero ahí. Son ¿saben grandes, qué? Váyanse pues. Todos ahorita. No, mentira, pero. Ya, o sea, es que dijeron slash reuniones. Y yo me acuerdo que cuando yo tenía como 14 años. Una vez se servía un jugo con harto azúcar para que hijo de puta. Pero es que no, pero dijeron, las retos que se den un beso. ¿Tú pero es que tú, no es lo mismo. Pero es que no es divertido este cuando momento. No hay alcohol. Claro. Tiene que ser con el alcohol. El alcohol es lo de por medio. Ah, ya, bueno, ¿sabes qué? Perdón, yo no tomaba vaso. Tú venías como... Ya caí. Mi gente. No, Lucy. Ya. Se hacen la víctima. Un abrazo para Lucito. Todas son así. Cuando ya pierden, se hacen la víctima. Así es. Sí. Que ese es el camino más fácil, pues, Dani. Oye, tráeme uno que me quede vacío. A mí, lo más bizarro que me han pedido, gracias, Vivita, es... O sea, no, es que yo sí soy medio sano. Ya, pero yo estaba con gente sano. Sí, gente sí, sana. Medio sangano, yo. Y una vez le chupé el sobaco a una amiga. No. Sí, la aleta, una pana. ¿Qué? No. ¿Está turro eso? Súper. Guácala. Eso es sanito, ¿no? Dime que fue en Quito y no en Guayaquil. No. ¿Te pero... comiste el desodorante? ¿Le sabía grajo? Sí, ¿qué? No, sabía a dulce amargo. Los desodorantes saben a dulce amargo, ¿no? No sé, no eso probado sí, desodorante. Eso sí, depiladita, amiga, te mando un beso, un abrazo. La verdad, la rompí. Gracias por depilar. Sí, gracias por depilación láser. Se te agradece en tal caso. Pero eso ha sido como que lo más hijo de fruta que yo he hecho. Así, ya. No sé, tú, por ejemplo, ¿qué? No, a mí una vez me tocó... A ver, me preguntaron si vi lo que vi o lo que me tocó hacer alguna vez. Cualquiera. Aquí. Ah, bueno, ya. A mí me tocó hacer, ajá. A mí una vez sí me tocó. Puta madre. Mi mamá me dijo el otro día que iba a comenzar a verme. Qué cagada. Me olvidé. Mira, todos hemos pasado es por que eso. Me olvidé, no, me olvidé, me es olvidé etapa, de durazo. Es una etapa, literal. Es una etapa, ya sí, después. Vamos a vernos a través de los ojos. Mi mami también me mandó ahí unas. Pero tú el otro día es llorando en la sala. ¿Tú sabes cómo yo voy a merendar hoy día en Caleta? Cuando... Mi mamá no me hablaba en un día, sí. No, ¿tú sabes lo que cómo voy a merendar yo hoy día en Caleta con la incomodidad de que mi mamá se entere que yo la vi un dedo del pie gordo y un pie? A mí unas uñas preciosas, eso sí. Pero va a ser incómodo. ¿A un hombre o a un hombre? No, amiga. No. Tenía amigo y dije, mierda. Sí, yo también tenía amigo. No, amiga. Bien pintadas las uñas, cortaditas, bien bonito, no, precioso. Ahí se agradece, ahí es un placer. Sí, saludos. Se vuelve placer. ¿Tú sabes quién eres? M. Pero, ¿que te gusta inicial o solamente le chupaste el dedo? Ya, tranquila. Chamare, uno no puede apreciar una buena lamita de dedo del pie gordo. El gordito del pie. Pero es más bacán cuando están aquí. Cacho. Ajá. Bueno, perdón. Sigue. Papi. El verídico, a tus pies le hacen falta mis hombros. Oye, esos pies tienen un problema. ¿Cuál? Le no hacen están falta en mis hombros. Ah, ¿y es qué? ¿No me pinté las uñas? No están en mis hombros. Romeo Santos, ni qué huevada, hijo de puta. 100% heterosexual. A ver, Lu, ¿cuál es lo más? ¿Qué es lo más coche bombísima que te ha tocado hacer? No, pues. Vengas con, no sé, donar mi vape. No, la vape. Cosas coche bombas. Dilo claro, todo. Cuidado, vayas a decir un piquito. Tengo una historia. Tampoco vayas a decir esa hueá de los primos. No, ay, lo de los primos obviamente que no. Pero a ver, yo tengo una historia de que una vez, cuando yo empecé a tomar en verdad, cuando me fui como a un intercambio con unas amigas ya,
Y a mí me pasó que en un juego de estos... Ustedes que chuparon en su vereda de sus casas en Ecuador, zánganos, intercambio, ¿en dónde? No importa. ¿En dónde? En Boston. Es que pudo haber sido mientras Boston. Mientras Lu aprendió a chupar en Boston, tú aprendiste a chupar en Bastión. Claro, no, pero a ver... ¡Tú chupas en Bastión! Obviamente que sí había tomado antes en chupas con mis amigos afters del colegio. Yo me acuerdo que el primer after que hubo alcohol, yo demasiado va atrás. Y en el primer after que hubo alcohol de mi promoción... En Bastión. Me sentí como que... No estaba de acuerdo, como que yo no quería tomar, no me sentía lista y me acuerdo clarito que qué pelada bruta batracia. Llamé a mi mamá y le dije así, mami, ¿me puedes venir a ver? Es que hay trago. Mi mamá me fue a ver así. ¿Cuántos años tenías? Tenía como 14, yo creo. 15. Es que yo era la menor, yo tenía 14 y mis amigos 15. Y ahora sí, ¿nos quieres contar lo más? Bueno, ya, entonces, yo ya empecé a tomar y me acuerdo que ese fin de semana nos habíamos ido a Washington, habíamos estado con unos manes de Guayaquil y yo estaba tratando de llamar a mi papá y se me quedó la llamada abierta. Ya, se me quedó la llamada abierta y estaba mi papá y mi madrastra escuchando y yo estaba contándole a una amiga del juego del fin de semana. Entonces yo le decía a mi amiga, lo que el punto es que me hice bolsa, tomé demasiados shots, jugamos el típico, un limón, medio limón. Y le dije, loca, me hice bolsa, no sabes, estaba hecha pedazos y yo no tomaba, entonces literalmente hasta vomité, fue horrible ya. Y yo le digo, y... Esos niños querían que nos quedemos a dormir ahí, como que porque para no movernos, porque hacía demasiado frío, no sé qué. Ese es viejísimo. El punto es que de la ¿cómo nada... te vas a ir a tu casa si hace este frío? Yo duermo en el sofá. Pero es estúpido. No, yo duermo en el sofá. Era porque había nieve. Y luego nieve, más adelante está esperando, no, pero duerme tú al lado, nomás no pasa nada. Casi que había nieve. Ah, sí, ya, pues yo me viro para el otro lado. Me viro para el otro lado. Eso de dormir en los sofás es bello. ¿Eh? Para el otro lado. Puta, ojalá mi hija vea estas huevadas y no caigan estas vergas. No te vas a ir que hace frío. No caíste, por si acaso. Y ahí se duerme. Y ahí cómo te hace, ahí no te hacen dormir ni de cucharita, te hacen dormir de empanadita. Que es como la cucharita, pero con la carne adentro. ¡Ay, qué asco! Ah, ¿te da frío? Vaya. ¡Daniel! Empanadita con la carne adentro. Este fue el último chiste que me mandé hoy. Hasta aquí llegó mi cuota. De aquí en adelante voy a contestarle. Voy a contestar lo que se me pregunte. Oye, señor increíble. Juez. Yo no sé cómo puede salir con estas cosas. O sea, me parece culinariamente fino fue igual. Eres muy fino. Bien. Muchas gracias. Fino como el Haze. Cuando quieran, es estilo empanada argentina. No. Si quieren saber cómo es la vuelta, cada uno tiene su estilo de empanada, ¿no? Yeah. Algunos de viento. Dios mío. Te sopletean el culo. Las empanadas de queso de viento con azúcar. Muy bien. Ya dice que has comido con morocho. No, bueno, las y la, la historia. Bueno, es que ni si ven, se ponen a hablar huevas. Pásalo grave. Ya, que de la nada yo veo el teléfono y veo así 2 minutos de llamada. Y yo había dicho demasiadas cosas. Y el punto es que. De la nada agarro el teléfono y mi papá, aló, aló, y yo así, les juro que vi mi muerte. Se me hizo así el ojo de Stan Raven, así, y dije, verga. Me acuerdo que cerré y mi papá me dijo así, te regresas mañana a Guayaquil. Y yo, así. Y me acuerdo que le llamé y le dije, mi papá, papi, es que yo me estaba tratando de hacer la chévere. Y le dije ahí a esas cosas como que exageradamente, no sé qué. Ay, ay, ay. Dios mío. Qué miedo, todas pero mienten. Todo eso fue a causa del... Un limón, medio limón. ¿Y en qué momento pasó te tocó lo hacer lo más bizarro? No existe. ¿Puedes contarnos lo que te preguntamos? Es que una vez, o sea, no me acuerdo, una vez me di un beso con un niño. Puta. Es que te lo juro. Se equivocó de programa, está en Radio María. No, chucha. Les juro, una vez me encerré. Ay, no. A rezar un Dios te salve. Una vez me dijeron que me encierre en un baño con un niño, ya. Y yo me encerré. Y obviamente que yo le dije... Y se cepilló los dientes. Ah, no, sí. Se lavó las manos. Y el pelado, ¿nos besamos? Literal, literal. No. Fue así. Yo como que me metí ahí al baño, así, y el man estaba ahí sentado al lado y solamente me miró. Y yo le hice así, no. Y bajó la mirada. Y eran 7 minutos, hijo puta, con ese niño ahí al lado. Chucha, madre. 7 minutos. Yo ahí sí ya me hago pana. 7 minutos en el cielo. Yo ahí sí ya me hago pana. Claro. Ya, mira, ¿sabes qué? No te voy a... No, pero a ustedes les ha tocado... A ustedes les ha tocado... ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No te voy a hacer empanada. No, ¿qué? Digo, ¿sabes qué? No te... ¿Cómo dijiste? No te voy a detonar, pero conversé... Pero cuéntate un chisme, algo. Oye...
No te voy a detonar. 7 minutos, son 7 minutos. Es bastante. Ustedes que han, ustedes han entrado a los 7 minutos en el cielo. Sí. Ustedes han, a 10. Ustedes han aprovechado esos minutos. Me campeón olímpico. Sí, puta, 10 minutos se alcanza Michael para él. Usted, pero ustedes realmente no han aprovechado esos minutos o se quedan hablando. Es como no. Que ya, aparentemos que nos vamos. ¿Sabes qué? Yo. Ustedes aprovecharon esos 10 minutos. No, uno, yo me he jalado 4 minutos de. Ah, ya. De. Como de conversa. De comer. Sí, 4. Yo dije 4 al hilo, dije, ¿ves? No, no, un paso cebra, papi. No, escuché. Yo me he hablado 4 minutos de conversación previa porque, a ver, yo no soy muy. Cerramos la puerta, listo, a jugar, ¿no? No, 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 no. Es un. Es que, ¿qué? ¿Sabes qué, puta? Qué loco que nos tocó. Sí, uno sí. Tantea. Es como ¿no? que no le pagué a mis amigos. Es como bueno, que no. Vamos a aprovecharlo. Exacto, okay, exacto. Pero ¿sabes por qué? Yo prefiero asusta, eso a que la nada más cierre la puerta y. Ya, sí, no. Pero escucha, no, ¿sabes por qué? No. Adiós, porque la regla, sale. Porque la regla de esa huevada de 7 minutos en el cielo es que tú la eliges. Tú eliges con quién pasar. O no han jugado así. Sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, estamos jugando nosotros aquí. Pam, pam, 7 minutos en el cielo. Ya, chucha. Y yo me gané esa fabulosa carta. Entonces, yo puedo elegir. Y es turrísimo, pues, porque a menos de que ya se sepa que aquí hay dos que se tienen hambre hace rato o que ya se han comido, tú le eliges. Pero es, por ejemplo, claro. Yo del culo me saco. Vivi, y ella es como, oh, aguanta, y todo el mundo, ya, sí, y me lindo, la mandan, claro, ¿me entiendes? Claro, pobre mujer. Entonces, obvio, cierras la puerta y no es un, ya, martillazo en el ano, no. ¡Ah! No, no. Es un, verga, oye, no. ¿Y cómo así me elegiste? Si anda grillita, modo Vivi 2024, es un, ¿cómo así me elegiste? Ajá. Claro, y ahí uno, ajá, 4 minutos. Mira. Es que mi amiga siempre me dice que se está enamorada de ti, pero claro. No le das nada. ¿Sabes de lo de la empanada? Pero me una Bibi, no, por ejemplo. Yo he jugado la versión ahuevado. ¿Cuál es esa? Esa es la que tú le, esa es la que la gente elige. O sea, el ganador elige quiénes van. Entonces ahí tú le pasas un billete a toditos los participantes. A tu pana. Cualquier cosa le coges primero a ella y luego piensas. Me mandas hasta, a mí. Oye, tu pana se ponte una película, ese hijo de puta. Le mando un saludo, ya sabes. Y comienza, a ver, tal, ¿y quién será? ¿Quién será? Señala a otro. Y tú tranquilísimo, ¿no? No, 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 ¿sabes qué? Y yo como que yo no quiero. Hecho, yo también en mi papel, en mi bobadilla. Claro. Claro. Dice, que se está haciendo el cojudo. Uno y Daniel, se tiene, y Daniel. Uno se tiene que hacer cojudo. No, no, chuta, ya. Y no puedo tomar. No, que tú vas. No. Te haces una peliculota. Exacto. Es una boda que... Y a la que te ganes un ITV, esa boda. Y ahí nos encierran. Y yo ya tímido voy. Puta, es que la gente me jode contigo. ¿Y por qué? ¿Y sí, por qué? No sé verdad, qué. Ay, ay. Dicen huevadas. Pero demos de qué hablar, claro. En tal caso, ¿me entiendes? Y ahí, dependiendo es? De la labia, puede ser desde beso con mano pesada. Y así. ¿Cuál es el beso con mano pesada? Claro, es que, porque acuérdate que es de gente tímida. Yeah. Entonces, la persona tímida, ya que ve que el beso es muy intenso y ya dice, chuta, sobran 5, quiere pasar al siguiente nivel y la mano se pone pesada. No quieres preguntar. Ay, claro, ya, la mano en el hombro se pone un poco más pesada. Y ya si la persona copia. Beso con mano pesada. Claro. Sí, o sea, yo tengo una imagen, pero no sé si es eso. Oye, como no, que le pesa la mano y se baja y le agarra la nalga. No, de ella. No, yo tengo mire, una que. No es la que he hecho, la mano pesada. No le he hecho, la mano pesada. Que te cargan. No, es que no, es por chupar no. En Boston y no en Bastion. Claro. ¿Y a ustedes dónde los encerraban? ¿En un baño, en un cuarto, en un closet? Es que baño. Yo me he encerrado en baño y en cuarto. Puta, es que en cuarto, heavy. En cuarto es como ya tienes todo seteado. Tu disposición. Está claro. Seteado. Alfombra roja. Están las esclusas, vaya. Ya han preparado las cámaras en el cuarto. Ya está todo listo. El audio, todo. Audio, surround, todo. Claro, a mí me tocaba esos 7 minutos en, como les digo, en cuarto y en baño. Y les cuento, paradójicamente... La gente en los comentarios, ¿a ustedes les ha tocado los 7 minutos en cuarto o en baño? O en closet. Y el comentario más bacán cocina. Y el más closet. Raro de dónde les ha tocado sí, va a salir en apareces el Remember. Apareces en Narnia, en bolas, así, en la nada. Estoy escandalizada porque en closet. Nunca se han encerrado en un closet a veces. Es que a veces... Qué miedo. No, en closet yo nunca me he metido. Sí. No, pues si tú eres la que más entra de todos nosotros en un closet. Y el que más sale, Adrián. Oigan, yo traje un... ¿Qué dijo ese hijo puto? ¿Qué trajiste? Traje un juego de tomar. Ay, chucha. Que en verdad, no esas chichis... Estamos... A ver, les ¿qué cuento chichis? Que agarré al apuro todo, ¿ok? Tuviste 2 horas desde que dijiste, me voy a arreglar. Sí, pero me fui a hacer un masaje, pues estaba todo aceitoso, entonces me tenía que bañar y eso. Okay. Pero bueno, ya, escuchen. El punto Dígame. Es el siguiente. Me vinieron todos estos juguetitos de chichis y cositas, porque agarré todo rápido...
y me habían mandado este regalo hace tiempo, una marca que se llama Santo Clímax, y me mandaron esta cartita que se llama Fondo Blanco. Son cartas de beber. Lu está facturando aparte. Sí, yo creo que Lu está facturando aparte de todo eso, no quiere repartir. No, chuta, sí, no. Escucha. Pero no es nada sexoso, o sea, no. O sea, Santo Clímax. Porque lo ahorita no. Lámele desde el cuello a la oreja. Orgía saca la entre cera. Los cuatro. A ver, no. Sí. Son de tomar. Aquí dice cartas de tomar. Toman todos los que quieran tener sexo esta noche. Chucha, ojalá Dios quiera. Lo sexual. Ya. Ay. Tienes que dar un beso apasionado al aire por 10 segundos y si no lo haces, te tomas todo tu trago. Oye, al aire. O sea, así, ¿no? Di las vocales al revés. Pero está chévere. Di las vocales al revés en menos de 10 segundos. Si te equivocas, tomas dos tragos seguidos. Y si lo dices es bien, te sale. No, pero no. Es imposible. Y eso que estamos sobrios. Son vocales, no, son las vocales. Y estamos sobrios, chicos. Lo dije bien. U-O-I-E-A. Ya, ella iba lista de paloma, pues. Ok, danos más. A ver. Reconfiguró. Sí, danos más. Uy. Pero solo lee, mija. Solo lee para ver qué hay. Elige a alguien para hacer pulso. El que pierda toma un trago. ¿Qué o sea, es hacer fuerzas, pulso? Ah, hora de brindar. ¿Por qué te gustaría brindar hoy? No, está suave. De la nada, ¿quién quiere tener sexo? Toma un trago todos los solteros. Toman. Pero, uy, tigre, Dios. Pero él. Hasta que no me pida. Es chévere. Dice como que, por ejemplo, marcas de carros. Y hay que decir hasta que al infierno. Como un barquito. Mi barquito está lleno. Toman los. Eso es chévere. Mi barquito eso está. Gusta. Cuenta cuál es tu posición sexual favorita. Si no lo haces, tómate un trago. A ver, para ahí. Pausa. Uy. ¿Vas a preguntar? No, contemos, pues. La de que dice la carta. ¿Cuál es nuestra posición sexual favorita? Se pueden sexosos. Sí, pues ya. No. Sí. Ay, Vivi, dijiste que quería ser grilla ya, pues. Este es el momento. Este es tu momento, lúcete, haz lo tuyo. No, mentira. A ver, posición sexual favorita. Ya, empiezo yo, ya, como nunca empiezo yo. Chuta, pero ¿la bizarra o la para los panas? Chuta. La para los panas. Estás con ella ahí. Estás con ella ahí. Ella está al lado viendo y dice, ¿qué va a contar este hijo de puta? Y tú no sabes si decirle a la gente que en realidad es el salto invertido del tigre. No. Dices nomás que... salto invertido del tigre. No, al hombro. Patas al hombro. Patas al hombro. Sí, es bello, es bastante bacán, es chévere. Hay mucho contacto visual. Sí, mucho contacto visual, mucho contacto. ¿Sabes qué? Como esto... A ver, tú ya apoyas en otro lado, entonces te queda libre esto, ¿no? Como el Doctor Octopus. Entonces todo esto te queda libre porque ya están aquí reposando otro tipo de cosas. Entonces tú con esto haces muchas cosas. No lo había cosas, visto cachas. Así, pero es verdad. Haces, coges, miras, sí, yo voto por eso también. Cachas, es como... El joystick, el PlayStation, es como en el PlayStation. Yo no quiero salir. Eres tú como Yanio ahí. XR1, X. Pero en la cabina, pues. Ponchando, así. Te empiezas a ponchar bien porque tienes... libre la mano. Tienes dos. Por eso me dos gusta. Extremidades libres. Exacto, esa es mi favorita. A mi diestra. Siguiente, compañero. Al otro le dio alergia. Le da alergia al sexo. ¿Te imaginas? Sí, me da alergia. ¿Te imaginas a alguien alérgico al sexo? Sí, yo soy alérgica al látex. Pero hay condones veganos. Oye, no te pedí un ¿cómo? ¿Qué mides? Solo te pedí un chicle. Sí, mija, ¿qué hora tienes? Soy alérgica al látex. Solo te quería ver. Luis, ¿qué quieres comer? Se me cayó. ¿Y qué quieres comer, bueno, Luis? Soy alérgica al látex. Déjame, espérate. No, una es que dijeron alguien alérgico al set, al sexo. Al látex. Yo soy alérgica al látex. ¿Y qué anotamos? ¿Qué? Hay que anotar. No, ¿qué digo? En la lista de huevas random, pues, hijo de puta, esta mano. Pensé que iba a decir en huevas que no me importa. ¿Y cómo se confunde bolo? ¿Qué? ¿Cómo se lo enfundan? ¿Qué? Hay unos que son sin látex. Hay unos que son sin látex y son veganos. Entonces. Se los comen al final. Son veganos. Qué rico, cómo sabe a tierra de sembrado. Ese huevo sabor a tierra de sembrado. Lo más importante es que no sufrió ninguna vaca con este. ¡Chucha! Le metes unas lechugas, unos tomates y esa va vegana ahí. A ver, ¡qué asco! Y es un condón de lechuga. Lindo. Eso sería vegano. Yo. Son condones veganos. Directora de marketing. Oye, ¿qué? Cuidado, te roban esa idea, porque esa idea es millonaria. Mierda. Condones veganos. Mierda. Lena. Oye, qué bien. Mierda, ¿por qué me...? Paténtalo, paténtalo. No, Vivi dice que se van a robar la idea. No es lo primero. Miren, no, yo voy a googlear, porque yo no me sé
los nombres de las posiciones. Ay, pero ¡ay, Vivi! ¡Vivi! ¡Vivi! ¡No mientas por convivir! A menos que sea una posición muy rara que no te sepas el nombre, porque ahí puedes ir arriba, la abajo. La del Kama Sutra del capítulo 17. No, Pablo. Mira, pues yo necesito ¿qué ver? ¿Qué salvajada vas a decir? Yo necesito buscar porque no sé cómo describir mi... ¿Tienes música voy a ver porno. Tienes música de suspenso porque esta boda le va a interesar a medio Ecuador que le gustan las pelirrojas. Sí, Reverse. Oye, esta es esta lámpara. Pero te gusta, ¿no? ¿Qué? O sea, a mí me gusta. No, esa no me gusta. O sea, solo veía el nombre. Nosotros hemos de ser unos hombres conocedores. Pero es que no dice los nombres. Eso no veo. Explícalo, pero a ver, explícalo. A ver, ya. Chucha. A ver, me gustan dos. Una que no, yo. A me... falta de una, dos. Es que uno nunca está cómodo con una sola cosa. Ese es el momento. ¿Qué? Me gusta estar abajo. Ya. Ya. Ay, no, eso no quiero, no quiero explicar. Bueno, me gusta estar abajo, ya. No, no lo digas. Abajo. ¿Abajo? No quiero, no quiero que Vivi lo diga porque después es mi turno. A ver, ya, ya. A ver, solo voy a decir uno. Ya. Abajo en la cama, Vivi, así, chucha, aquí. Y el man con otra arriba. Solo voy a decir una. Solo voy a decir una. Ya, la vaquerita y la vaquerita invertida, ya. ¿Qué es la vaquerita? Reverse cowgirl y cowgirl. ¿La vaquerita y la vaquerita invertida? ¿Qué la vaquerita? ¿Cuándo arriba? ¿Está encima? Cuando estás encima. Mira como y la otra mirando para atrás. Ay, qué buena. Qué buena. Una para adelante y una para atrás. Sí, sí, me gusta más mirando para atrás. O sea, de espalda. Me gusta adelante, pero. Más artística, según yo. Más artística. Así puedes pensar en Messi. Sí, porque para adelante es como súper sexual, pero de espaldas es como súper artística. No sé, a mí es como... Es muy apreciando la belleza humana. Se pierde el contacto visual. Cuando... Pero es que ya he hecho contacto visual. No es que de una de primera, cacho. Pones Peaky Blinders en el cuarto porque la no se aburra, pues, hijo puta. Horrible. Muy bien, la película. Lirita. Muy bien, ah, está ya, bien. Ya, bueno, lo dije. Ya, oye, ¿y tú bien. Qué dijiste, Daniel? Tú. ¿Qué cosa? No, dicho. No, tocado, que estamos por allá. Ah, ya. Ajá, pum, pum. Ah. A mí me gusta la que ahí nos cuenta una historia de un pavo. Cuenta lo que se te está preguntando, maldita sea. La que dijo Vivi me gusta y la que dijo Alexito también. Yo soy mucho de eye contact. Como que... Eye contact. Sí. Ay, ok. Y usted, mi amigo Danielito. Estoy acordando que fue hace tanto tiempo. Los flashbacks. Wow. Ay. Wow, pobrecito. Ay, sale leche en polvo. Así me pasó cuando... Oye... ¡Acabaste, Dan! ¡Puta, acabó! Pero le sirve como polvo compacto. Sí, ella. Y ella se retoca el maquillaje. Oye, como el de la pizzería, que anda todo blanco, empapado, harina, así. Viene acabando. A ver, no, fue tanto. Sale encuajado. Déjame acordar. Fue antes de irme a Madrid, o sea, imagínate hace cuánto. Fue hace un toque. No sé, soy una persona muy, muy, muy clásica. Para hoy, mijo, para hoy. Yo abajo y ella arriba, porque me gusta apreciar. Ser dominado. Yo creo que yo le tengo un aprecio muy grande a la belleza femenina, la verdad. Entonces, creo que es un momento de apreciación muy grande. Odio. ¿Lo quieres decir? ¿Quieres tener un pesta? No, de verdad. Quiere decir, le hago una traducción, que le encantan las tetas. ¿A eso se refiere? O sea, a mí también yo soy adicto, ¿eh? Pero yo pero solamente estoy diciendo que aprecio nada más. ¿Por qué te tienes que ir al Orozco? Bueno. Cállate. Sí, ella dice las tetas. No, es que el otro día estábamos conversando. ¿Puedo contar lo que hablamos en McDonald's? No es nada malo. Pero ya te yo le pregunté a Daniel, ¿qué prefieres? Pero ella ya está preguntando. No. Le pregunté, la pregunta es la típica pregunta. Así, ¿qué prefieres? Así, mándale like. Obviamente que lo voy a mandar like. Le dije, ¿qué prefieres? ¿Nalga o tetas? Es piteado, los hombres prefieren culo, pero... Puta, unas tetas lindas... Es no sé qué. Sí, yo también, pero y ¿sabes? Como buen futbolista, en césped natural y artificial. Tú juegas en las dos canchas. Tú juegas en las dos canchas en Talca. Apreciación absoluta al arte. Hay una persona que es un artista para poder generar el diseño, ¿no? El diseño entonces, del césped artificial. ¿Y qué prefieren, chicos? ¿Naturales o falsas? Calor. O sea, yo he probado que sí ambas dos. Y... No sé, es que yo soy como medio adictín. Uy, ¿qué? Yo estoy hablando de todo. Siento que ya el tema se volvió sexual. La señora con su nieta. La señora con su nieta viendo.
en Dios el programa. Mío, no, pero Vivi, te ayudo. ¿Qué le pasa? ¿Quiere sacarse esa Luciana que la tiene ahí pegada? ¿Todo bien? ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Cuidado! ¡Cuidado, por favor! Voy a castigarte por tu mala conducta. Me pegan después. Cuidado, ¿ya? ¿Está todo bajo? Bien. ¿Ya estás? Ya está, ya todo bien. Pero en tal caso, ¿y cómo es el ambiente laboral? Muy bien, tranquilo. Pero sí, ya de repente nos pasamos en la chupada. Sí, a ver, yo quiero decirles... Ya estamos... Esto es muy sexual. Sí, yo les quiero decir cuál es mi juego favorito en las chupas. El que es ¿por qué chucha? Uy, ese es fuerte. Es bueno. Y sabes por qué. Y la gente es picada. Sí, y no, ¿y sabes por qué? O sea, es que yo no... ¿Nunca has jugado? Chucha, nunca has jugado. A ver, lo voy a explicar. No le puedes responder. Ajá, me respondiste. Chupa. Juguemos. A ver, pero esperen. Vamos a poner el contexto. Pero sin picarse. Eso es un pacto que se hace. Ajá, sin explicar. A ver, me gusta ¿por qué chucha? Porque rompe amistades y ahí tú puedes saber la verdad. Porque tú sabes que ese man tú le encamas y se queda un minuto en silencio. Claro. Un segundo en silencio, tú ya sabes. Porque tú en este juego estás admitido a decir mentiras. O sea, yo le mentiras puedo decir... Mentiras y verdades. Ajá. Yo le puedo, para dejarla callada a Vivi y que se quede choqueada, yo le puedo decir así, Vivi, ¿por qué me pusieron los cachos contigo? ¿Entienden? Algo claro. Que nada que ver. Claro. Es permitido, exacto, que sea falso. Es permitido todo. Todo, todo es el punto es que esa persona te quiera contestar o se quede callada o le dé nervios. ¿Entienden? A mí me encanta hacer verga a la gente, en serio. Uy, maléfica. A mí me encanta. A ver, ya juguemos. Una ronda de por qué chucha. Ya, ¿por qué empieza? Tú, pues, en la capitana. Ya, claro. Vamos a empezar. Así, tum. Vamos a empezar vírgenes. No, es que es al que le va, ¿me entiendes? Ah, entonces es así. Digamos que porque, no, porque, es al que le toca, pero tú no le puedes contestar al que te preguntó. Te digo, te digo, ¿por qué chucha vales verga? Y tú le respondes a ella, ¿por qué chucha eres cachuda? Y ella le responde a Luciana, ¿por qué chucha eres tal? Y Luciana te puede responder a ti o a mí. Y si, pero te, nunca, es libre. Y si te picas y le respondes o respondes la pregunta, tomas. O sea, por ejemplo, si yo le digo, ¿por qué te pones esa huevada tan fea? Y Daniel dice... tu hueva es más fea que la tuya. Ajá, pierde. Ya, listo. Sí, no puede. Es un huevo. Si te demoras mucho. Aunque tu hueva que vale 20 latas, cuidado, me digas eso a mi camiseta de colección de Zinedine Zidane. Ya. Cuidado. Perfecto. Me faltes el respeto. Ya, empieza, chucha. Ya. La loca. Es que no sé qué, tengo miedo. Rápido. No quiero ofender a nadie, chicos. Ya, no, esto es un juego. Vamos a empezar virgen. Todo es broma. ¿Por qué chucha te vistes así? Wow. ¿Por qué y eso sí se es permitido o no? O sea, ¿por qué dije wow? No. Sí, no importa, sí. Ahí habría chupado. Bueno, entonces sí, chupo, pero... Pero sigue, sigue. Ya, dale, métete. ¿Por qué chucha siempre te sientas al lado mío? ¿Por qué chucha tienes licencia si te chocaste como cojuda en tu ciudadela? ¿Por qué chucha este man no para de hablarme huevadas? ¿Pero le respondiste a él? No, no te dije. Ah, es una indirecta. Te respondiste, chucha. Verga. Ya estoy entendiendo. Ya. Y puede ser mentira. Puede ser, claro, puede ser chocado. Cualquier huevada. Sí, lo que tú dijiste sí es verdad. Tienes que hacerlo enojar así. Ok. ¿Por qué chucha? Palabras que fueron usadas extras. ¿Por qué chucha te comes a mis amigas? ¿Por qué chucha Luciana es tan picada? ¿Por qué chucha siempre llegas tarde? ¿Por qué chucha te va mal en el amor? ¿Por qué chucha usas esa gorra de verga? ¿Por qué chucha hueles tan rico? ¿Por qué? Dijimos que era mentira también. Eso fue el corazón, papi. Ay. ¿Por qué chucha puede estar rico? Vale, verga, no sabes jugar. Complicado. Complicado. Se acaba el programa, Daniel. ¿Qué tienes que hacer ahora? Esta es la verga. A ver, pero es difícil. ¿Por qué chucha te pintas el pelo de rojo? ¿Por qué no vayas a la derecha nada más, pues? Ah, ya, ya. Anda. Ya no me quedé sin nada. Tú puedes, sí. Invéntate. Que le encantaba. Ya, ¿por qué chucha te gustan las voluptuosas? Uy. Ey. Bueno. Respondiste, chupa. No fue a mí. No me desconcentren. Fue mí. Yo no he respondido. ¿Por qué chucha te haces la virgen siempre? ¡Ah! ¡Afuera! ¿Quién fue esa? ¿Ruth? Sí, Ruth. Fue Ruth. Se escuchó hasta el máster. Sabísimo. Ya, sigamos. ¿Ya? ¿Por qué chucha haces los ojos así? ¿Por qué chucha tienes ese teléfono ahí? ¿Por qué chucha Daniel no comparte sus secretos para comerse a todas? ¿Por qué chucha eres cachuda? ¿Por qué chucha por tu culpa me pusieron los cachos? Ya me aburrí. Porque llega un momento en el que ya se pone así la situación y cambias a mi perrito Nadea. Ah, ya. A un limón medio limón es chévere. Esa boda yo no me sé. ¿Por qué chuchas las esclusas te coquetean? Oye, a mí me entuca. ¿Qué cosa? ¿Qué dijiste? Mijo, pueden ser mentiras. ¿Qué dijiste? ¿Por qué chuchas las esclusas te coquetean? Yo pregunté, ni siquiera había nadie. Yo pregunté al aire. Dijo Vivi dijo, a mí me tratan mal. ¿Ves?
Yo sí quiero que me coquetee un par. A mí me maltratan. Yo sí creo. Yo olía, chicos. De ahí, el de un limón, medio limón me gustaba. El de yo nunca es chévere. Y de ahí había uno vacancísimo. El de Aquetahuevas es para un matadero. ¿Cuál es el de Aquetahuevas? El de Aquetahuevas, sí, el de directo. Aquetahuevas. Mira, yo tenía unos amigos, ¿ya? Eso yo nunca he jugado. Escúchate esa nota. Que cuentas uno. Ah, no, eso es probabilidades. Me estoy confundiendo. Dale. Ese es bueno también, pero bueno. Yo tenía este juego. No, mis amigos tenían este juego, ¿no? Uh-huh. Que se reunían, ¿no? 3-3, 4 versus 4, un picadito ahí, bien, yeah, un amistoso. Y, pero iba gente de combate, ¿me entiendes? Okay. No iba gente de que... Si ¿del programa? ¿Del programa? Equipo azul y naranja. No, no, todo el mundo sabe. Yo pensaba que estaba ahí Karen, no, Michelle. Garita. Bueno, la gente de combate, ¿me entiendes? Gente guerrera. Gente que no, quédate un piquito, eso es lo más bajito. Ah, ok. Ya, ¿me entiendes? Okay. Es gente de combate. Mis amigos tuvieron esa época. Gente de verdad. Yo te digo, recién graduados del colegio, 18 añitos, ya no teníamos nada que hacer, vagos de mierda, nos pegamos un año sabático antes de ir a la universidad. Entonces estaban vacilando y la regla era que se llenaba un vaso de este tamaño, ponle, llenito de vodka. Nunca en tu vida te vas a tomar. No, es imposible. Y la huevada era, si tú no quieres hacer la huevada que te mandaron a hacer, te tienes que acabar toda esa huevada. Y si toda la gente ya listo, ya eso era cuando... Coche de bomba. La guerra se venía. Fue ya el lanzamiento. Ya. Y ahí era Aquetahuevas directo. Aquetahuevas no sé qué. Aquetahuevas no sé cuánto. Y puta. Era heavy. Y arrancabas con el semáforo. ¿Cuál es el semáforo? El semáforo. Te dan un beso aquí. Plena. Ese es. Oye, estoy... Y... Asco, ese es nuevo. Yo siempre hacía así la boca. Yo nunca he jugado puta, en la nariz a mí no me gustaba, la verdad. Porque ¿por los qué? Mocos. Los mocos, pues, puta, ahí están los mocos. Pero le besas aquí, no en la claro, frente. Claro, pero cuando... Dale. Exacto. Por ahí exacto. Respira uno, no sé. No, la imagen Dios, no. por caga la gente. Ya. Y tú andas diciendo que los mocos, o sea... O sea que Daniel chupa cool. No. Seguramente. O sea, eso está tratando... De repente, parándole. Me está acusando... Uy, te escupí, ñaño. No, el tema se me hizo agua la boca. ¿Dónde? No. ¿Dónde? ¿Dónde? No. Escúchame, me está acusando directamente de una salvajada. Que yo sigo los consejos de Bad Bunny, dice. Sí. Que si tu novio no te mama el culo. Es verdad. Ahora yo les tengo una pregunta. ¿Entiendes? Chiques, juego favorito en una chupa para coronar. Pero que ustedes dicen, bueno, viene siendo hora y ganas porque, o sea, siempre coronas, así. Sí, o sea, no te fallabas nunca. Ya, yo les cuento un tip. No. Yo una vez quería besarme con un niño, ya. ¿Por qué un niño? Porque siempre es un niño. Un chico, un joven, no sé. Siento que... Siempre es como, la, 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 la. Y yo me acuerdo, ¿dónde fue eso? Estoy tratando de acordarme. Y yo me acuerdo que yo le dije, como que estábamos jugando probabilidades. Por ejemplo, que yo le diga, Bibi, del 1 al 5, siempre es del 1 al 5. ¿Cuál es la probabilidad? No, del 1 al 3, del 1 al 5 estás... Del 1 estás, al 3, claro. Bueno, escucha, pero yo le preguntaba, pero por ejemplo, yo hablaba... No me beso nunca, pues. Yo hablaba con Bibi y le decía a Bibi, Bibi, era un niño que yo no sabía qué, o sea, no sabía cómo ser para que ya, pues. Y mi amiga me dice, ya, juguemos probabilidades y yo te pregunto a ti y las dos decimos el 3. Claro. Dice, Luciana, ¿cuál es la probabilidad de que te deje un beso con tal niño? 1, 2, 3. ¡3! Y se hacían las sorprendidas. Sí, justo, no te puedo creer. Ya me toca besarte. No, chuta, no puede ser. No. Claro. Echa la víctima. Así son todas. Haces todo el acto. No, pero tomame el shot. Yo prefiero tomarme el shot. No, ya, dale. No, yo prefiero el shot. Y el otro hijo de puta que está que la quiere besar, ¿de dónde está? Ya, chucha tu madre, que no se tome el shot. No, mentira. El hijo de puta todo. Pero probabilidad es tuyo. Probabilidad, ese me gusta. Y aparte porque si te va bien, las energías se ponen a tu favor. Y dices el mismo número sin decirlo a tu amiga. Y es más chévere, pues. Estoy tratando de acordarme cuándo fue eso. Hasta que le atino, yo, hijo de puta. Ya estoy aburrido. Uy, ya me acordé dónde fue esto. Ya la man me dice, ya, Dios hijo de puta, y el mismo número. Ya me acordé. Ya, besémonos. Sí, ya besémonos, no más. Ya, hijo de puta. Ese día, literalmente, éramos así. 4 amigas y 4 amigos. Bueno, ¿sabes que era bien turro? Cuando eso era bien turro, cuando tú estabas en una chupa y estaban jugando como estas huevadas. Y solo hay 2 mujeres y hay 10 hombres. Y todas se la comían de las manos. Ay, Bibi. A ver, no de comer, pero era como... Vivía la salami. Se besaban, literal, todo el mundo besaban a esas manos, pues. Porque había más hombres. Que quieren jugar ahí, pues. Pero a ver, si tú sabes por qué estuviste... No, yo no fui una de esas chicas. Yo no estaba jugando. No, se lo juro, yo no estaba ahí. Porque me parecía como nada que ver.
¿Y cómo te enteraste? ¿Te contaban? No, yo estaba ahí. Pero estaba ahí. El 24, sí jugaría. No. Tírenme la botella, hijo de puta, en una metida. A mí me daría asco jugar ahora, grande, creo yo, no sé. No, ya no. ¿Tu juego favorito para coronar? En una chupa. A mí me gusta mucho el yo nunca. Pero eso no es para coronar. Pero sí, déjame ver cómo yo corono, chucha. Deja ver cómo yo coronaré. Sí, pero... Él no tiene que hacer nada para coronar. El rey de los culos. Pero lo bautizó. Ya lo bautizó como el rey de los culos. Pero porque él está lleno de labia. No, está haciendo mierda. No, él es un chico de corazón. No, pero por eso. O sea, él engatusa solo porque tiene tiene el poder en la palabra. Ese man no tiene que ir con eso de es jugar. Es el pastor del culeo. Literal, dices. Es el pastor, el culitólogo. El man va así y te dice... Este, porque él tiene la palabra. Él tiene la palabra. predica. Hola, ¿cómo estás? Y los botones solitos. Sí, te lo juro, sí. Él tiene el poder de la palabra. ¿Quién tiene que hacer nada? Eso, él no abre yo las aguas. Yo lo he visto. Él cuando se luces. Levanta a mis amigas, yo he visto todito. Viviana Salame, ¿yo para qué vengo esta huevada? ¿Para qué vengo hoy? ¿Para qué te traje? Con mucho respeto, amigo. Por suerte es con respeto, porque si no me orinas después de llamarme huevada. Amigo, tú sabes que todo es con respeto. Pero es que te aplaudo, mijo, porque tú no necesitas hacer primero nada. Primero que nada, quiero aclarar una cosa. Es esas historias también. De las amigas de Vivi no te hagas se inventan. Igual las amigas no te Vivi hagas el humilde, manicón. La plan, yo como varón también te digo, tú no necesitas hacer eso. No, pero sí, porque no es un fuckboy. O sea, no es como... No les voy a contar algo. Ayer tiré... ¡Uy! ¿Qué? Yo pensé, ¿en qué momento? No, espérate. Y la otra le lleva la agenda del culeo. No. ¿Qué te pasa? Escuchen. La agenda del pastor le lleva... No, porque no, dije, ¿en qué momento? Porque ayer en la mañana hicimos pool day con unos amigos, y estaba Daniel, y de ahí en la noche vimos Masterchef, y yo dije, puta, en una hora y media el man hizo maravillas. Era eso. Que como el otro día que dije, nos levantamos y todos pensaban que yo había dormido con Yanio. Hay que aclarar en este programa siempre. Cuida tu palabra. Te juro. Muy bien, entonces, ¿qué tiraste? La basura. Tiré una labia bien fea. No. Ayer sí me sentí... ¿Ayer? ¿A quién? Pero amiga, después. Tranquila. En el cafecito le pregunté. Déjeme pasar. Ayer sí andaba en el último recurso ya. Ya sabes que ya... ¿Cuál es el último ya estaba, recurso? Ya está el carro abajo, esperando así. Puta, yo decía, ¿qué tiro? ¿Qué se me va a ocurrir? No se me ocurría ninguna. Y la malla se estaba terminando de cambiar. Y yo decía, ¿qué hijo de puta? No se me ocurre nada. Y no quiero decir porque es una labia bien fea, pero tiré una bien feísima. ¿Cuál? Y me funcionó. ¿Cuál? Gracias a Dios. Una guía. Luego cuento ahí es que a los amigos. Pero no privado. Es que quieren que compartas los tips, Daniel. No. Es que es muy mala. Que es, de, es porque ya ahí ya había. Bueno, sigamos. Yo... Juego para coronar, no es que tengo. Porque yo soy muy de cartas. Me gustan las cartas. Es y chévere. Si se da con la soledad, si se da. La dejas al azar. Uh-huh. Sí. Pero yo soy más de, papi, mira, si el humor a mí me tiene donde estoy, el humor también me lleva por los caminos y el sendero del amor, ¿me entiendes? Entonces sí, yo culinario. Uso... Alexito, papi, es el de entre broma y broma, te meten la paloma. Claro. Tal cual. Entonces a mí me sirve el humor, y la creatividad. Sí, yo soy muy creativo. Que si no... Es que no es cualquier chiste. Claro, no. Es un chiste... Mira, yo llego a personalizar. Yo me pongo un emprendimiento, ¿no? Como alguien se pone un emprendimiento y personaliza el producto. Entonces yo personalizo el producto, por ejemplo, con un salud, no sé... Pero no me miraste a los ojos. Ah, claro. Claro, no son chistes que vienen bajo la manga. Se van creando mediante la situación. Y ese fue el último que descubrí, el de no me estás mirando los ojos y luego, ¿sabes qué? El de la maldición por no ver a los ojos. Claro, ese fue el último que descubrí. Y plum, plum, y después de repente mi creatividad vuela como los aviones. Puedo construir un cerebro sin leer las instrucciones. Entonces volé. Y le fui subiendo de niveles, pero sabes que ya hemos tomado bastante. Ya hemos tomado bastante. El trago es adobar la carne para comértela. Entonces, el trago es estás marinando, botas las especias y hueles y se va cocinando. Y eso es lo que te va punteando y va diciendo, a ver, va cayendo, y tú ya.
sabes qué ponerle. Puta, estás adobando la carne. Y es como, no, sabes que el siguiente nivel es ya... Así dicen, que, ¿no? Es más cerca, frente con frente. O sea, mirándonos, pero frente con frente, porque hay otra maldición. Ah, ¿qué otra maldición? Mira, tal, ¿me entiendes? Y es como, plim, pam, plum, plim, plim, y ya, y de repente dejas de decir salud y bueno, pasas a otro tipo de cosas. Claro. Claro, y ahí la internacional, cuando ya está cerca, aplicas la que te vas a despedir y dices que de donde tú eres no es así, que son tres. A ver, ¿y cómo es? Uno, dos. ¡Ay, va! Esa la aprendió ahorita en Europa. Esa la aprendió ahorita en Europa. Buenísimo. Ya he ido antes. ¿Qué crees? Ya he ido antes. Es que solamente tú puedes ir dos veces al mismo lugar. Ya he ido antes. La apliqué la vez pasada que fui. Ya dije que esta vez no levanté ni el polvo. Soplaba en un armario viejo y no se levantaba ni el polvo. Todo muy en reconstrucción interna. Chucha, cree, chucha. Hagan caso. Ustedes digan sí. Ya pasemos al siguiente tema. No soy grillo, por favor. Muy bien, pero sí. Chucha. Yo soy más así. Danielito. Ya dijimos todos en el juego que no funciona para... Sí, sí. Yo dije, no sé. No, yo no he dicho. Es que yo tampoco corono. Pero entonces, no ¿cómo? Porque yo también. Claro. Yo no necesito, chicos. Ahorita, mija. Sí, sí, soy vivita. Ella baila y dice, soy vivita y cuando me ven, te la dejo paradita. No, vivita, ahora... Es un chiste interno, Daniel, solo que tú todavía no estás. Wow. Yo creo que también te puedo robar un poco de ti. O sea, yo corono con mi personalidad. O sea, como que en la joda, en la broma. O sea, como y que siempre... Vivita es el sex symbol de este programa. Ahorita mi approach siempre es con la intención de que vamos a la pasar... vamos a pasar chévere y joder entre nosotros. Claro, o sea, como amigos. Un beso y ahí por ahí cuando ya empezamos a bailar y que la toma zone y ahí nos ponemos hagamos como la tomazone, pues. Ya las cosas se vuelven más ligeritas, entonces uno ya se ve más y las bromas ya son como que... Son como... Sí, horrible, como actuemos horrible. Como que actuemos como si no nos conociéramos, así. Y empiezan a surgir cosas, escenarios... ¿Qué? Son escenarios en el ficticios. Bar la parada. Son. En el bar la parada. Eso es algo digno que pasaría en el bar la parada. Ese tipo de sensaciones con sustancias psicotrópicas y cítricas. Es horrible. Cuando tú ya te quieres ir a tu casa y de la nada y no te has besado con la persona que has estado toda la noche. Dios, qué problema. Y no quiere. No escucho. ¡Paren todo! Gracias a Dios, Mr. Beast ya está solucionando en África. Sí. Y aquí África la gente soluciona. Niños de este Somalia. Problema. Ecuador empieza a tener está un problema más fuerte que cualquier problema de corrupción y tal vaina. Que Lu se retire de una chupa sin poderse besar al niño que le gusta. Sí, al niño. No, lo que iba a decir era el otro día, a ver, hace un tiempo me pasó que yo estuve con un niño toda la fiesta y ya era súper tarde, yo me iba a ir. Y yo como que no es que quería besarme con él. Sí, o sea, tal vez sí. Y como que ya yo me iba a ir y fue como que, bueno, ¿quieres que te acompañe a tu casa? Y yo como que quería acompañarme en el carro hasta que me vayan a dejar. Y de ahí... Ay, qué lindo. Y yo como que... Eso no les gusta a las mujeres. Un hombre lindo no les gusta. Obviamente que era para... A veces lo cachudea. Es que no. Yo, a ver, escucha. Yo le dije como que no, tranqui. Después ya estuvo muy tarde la tuya. Y el man como que... No, en serio. Y yo obviamente sabía que era como que... Para besarnos, obviamente. Porque en el carro, ¿qué vas a hacer? Te sales por la ventana. Y... ¿Te sorprendería? No, y yo como que, no sé, como que era muy incómodo que tú sabes, ya estaba muy predeterminado el beso, ¿entiendes lo que digo? Como que si te ibas a subir al carro era obvio que te ibas a besar. Y yo hubiera preferido que me dé un beso, obviamente, no sé, bailando, yo qué sé, en otro momento. Pero ya era como muy pensado. Eso a mí no me gusta. Como que a mí me gusta lo que tú dijiste, como que pasas chévere y va fluyendo y no sé qué. Pero cuando la nada ya es como que, o sea, se me fue la borrachera. Y yo dije, Dios mío, qué estrés. ¿Cómo se besaba? Y bueno, y todo terminó muy bien, la verdad. O sea, coronado. Sí. Bueno. Y así, y nosotros sí. Y nos quedamos así. Qué triste. Somos unos perdedores de mierda. Muy bien, pero en tal caso, qué lindo aprender de tanta cultura. Tanta gente distinta aquí, ¿no? En algunas cosas nos parecemos. Sí. En otras son más pervertidos que otros. Uh-huh. Vale, dañados, hijo de puta, a ustedes. No, pero... Pobre hijo de fruta. No decir nada. Sí, literal. Uh-huh. Pero qué lindo que nos conozcan así, todos un sorbito al desnudo. Y la foto. Sorbito al desnudo. Nos abrimos hacia ustedes. Sí.
Será lo único que habrá. Hicimos en exposición lo más íntimo. Ni así tanto, es. No, no fue tan pero íntimo. Yo creo que sí ha sido nuestro programa más a calzón quitado. ¡Wow! Wow. Este Zanga no vino a alterar no. todo. Sí, yo no, pero tú dijiste que cuál era el tema. Chico, no sé el tema era juegos de mesa y llevamos redundando las posiciones sexuales media hora. ¿Qué? Juegos de mesa. Posiciones sexuales fueron hace rato también. Pues. Que nunca te lo han hecho en la mesa. Que nunca te lo hicieron en la mesita, pues tu juego de mesa. Pero a ver, escúchame. Los juegos de mesa con trago en un 5 versus 5, ¿para qué están diseñados? Entonces claro. Terminan en esas cosas. Chuta, pero cuando vas engañada por una amiga, eso no es tu culpa. No, pues no, no, no. De la nada una amiga que tiene que ser una chupa vacancísima. Y está la man, un man con el que no quieres que la man se bese. Tres amigos horrorosos del man, tú y dos amigos ay, más. Ay, eso, es, perdón lo que voy a decir, pero eso sí me da bastante pena. Odio eso. Cuando traen, es que no quiero juzgar la apariencia y a las personas. Mi gorra. O sea, los va a hacer verga los pero hombres. Pero hay a veces que los prepárense. Chicos llevan amigos, pero trolísimo. O sea, no trolísimo de... Pero que sean buena gente por lo menos. A veces o sea, son feos y mala gente. Mira, me voy a hacer cargo, me voy a hacer cargo. Me es feo porque... En el juego se ve que nadie quiere que les toque a ellos. Entonces, pero si todo el juego a pasar a ellos un mal momento. Los evitan. Entonces, o sea, el mal momento es con ellos, ¿me entiendes? A mí me da demasiada pena. Sí. No, le estoy explicando. Le estoy explicando a él. Ya ni está. Es como que porque a ellos les hace pasar un muy mal momento. Porque este tipo de gente, ¿sabes? Porque ellos. Y yo así. Porque este tipo de gente no tienen que entrar a las chupas. No me tienen. Es mentira, estoy jodiendo. Alex Bisuete. Me sorprendería, no me harás. No me. A mí me pareció muy feo. Ya, ¿cómo ves? Ya. ¿Nos apagaron el aire o sí, es no, que se hace calor? Caluroso, no, hace calor. Son los juegos, son los shorts. Es el tema, ¿verdad? Oye, ya jueves, ya. Jueves. No te ahueves. Jueves, no te toca. Bueno, de aquí vámonos a hacer algo pues hasta que nos agarren. Hasta que no nos agarren. Oye, ¿cuánto tiempo llevamos? Ya es hora, llevamos el tiempo necesario para ponernos calentosos e largarnos de aquí. ¿En serio? ¿Ya es hora? Sí, ya sí, señores. Ya es hora, pasa súper rápido. Bueno, nada, nos hemos divertido, qué lindo. Sí. Una vez más, bienvenido, Conchetu. Sí. No, bienvenido, mamá Verde. Muchísimas gracias y esto fue... Eso fue... ¡Sorbito! De opinión. Topamos ya. Chao, nos vemos el próximo jueves. Papi.